ho provat, però... Good morning and welcome everybody. We are waiting still just only 5 minutes because there are some people at the registration desk still, and we will begin in 5 minutes. Thank you.
Sí, sí. Pero ahora no van a. Normalmente es muy fácil, pero sí, no. Funciona con eso. Sí, sí, sí. Es más para que el ponente me diga cuándo cambiar. Sí, vale. Okay. Pero bien. Voy a decir a Lodi que todo el mundo está. Seu. Bueno, después comentamos. Sembla que es connecten directament, no? No? O què? Bon dia. Buenos días, good morning. Damos la bienvenida. Welcome to the University of Barcelona. Thank you for being here. Empezaremos con el acto de inauguración del Congreso. En primer lugar, decirles que soy Carme Panchón, vicerrectora de Administración y Organización de la Universidad de Barcelona. En nombre propio y en nombre del rector de nuestra universidad, Didac Ramírez, les queremos dar la bienvenida. El rector quería estar hoy con nosotros, acompañándonos, pero un control periódico oftalmológico ineludible no le ha permitido acompañarnos en esta sesión de inauguración. Voy a presentar a los miembros que me acompañan en la mesa. Empezaré por la izquierda. Señor, la izquierda en el extremo, señor Jordi Guixé, director del Observatorio Europeo de Memorias de la Fundación Solidaridad de la Universidad de Barcelona. A mi izquierda contigua, el señor Francisco Fonseca Morillo, director general de Justicia y Consumo de la Comisión Europea. A la derecha, en el extremo, señor Xavier López, que es el director de la Fundación Solidaridad de la Universidad de Barcelona. Y a mi derecha contigua el señor Manel Vila, que es director general de Cooperación de la Generalitat de Cataluña, o sea, del Gobierno de Cataluña. Y seguidamente le voy a pasar la palabra al señor Jordi Guixé, que es el que nos hará la primera intervención. Jordi Guixé, señor Jordi Guixé, quan vulguis. Moltes gràcies, bon dia i benvinguts i benvingudes. Moltes gràcies, vicerrectora, Xero Fonseca, Manel Vila i Xavier López. Amigos, dear colleagues, esta edición de l'encuentro anual sobre memoria y ciudadanía que organiza la Comisión Europea está enmarcado dentro del programa Europa por los Ciudadanos. Estoy muy orgulloso de que se haya escogido Barcelona y esta universidad. Y como dije ayer, esta universidad y esta ciudad también son espacios de acogida, de bienvenida, pero también de reflexión analítica y crítica.
Esta universidad, a través de la Fundación Solidaridad y el Observatorio Europeo de Memorias, ha organizado con la Comisión Europea este evento, que lleva por el título Ciudadanía Europea en tiempos de retos, y con un sugeridor subtítulo Remember, Engage, Debate. Este encuentro tratará las relaciones evidentes, necesarias pero no siempre explícitas, entre la memoria, la ciudadanía y la solidaridad. Se plantearán y plantearemos cuestiones que interesan a las sociedades contemporáneas que analizan, revisitan y apelan al pasado, la sociedad y su evolución y efectos en el presente. La elección de Barcelona como ciudad de acogida de este evento viene dada porque la ciudad también es un referente internacional de integración y multiculturalidad. Ciudad de acogida, también como lo fue, por ejemplo, entre otros muchos ejemplos, hace 20 años que creó un distrito nuevo y simbólico. Barcelona tiene 10 distritos, pero hace 20 años se creó este distrito 11 para acoger los miles de refugiados y refugiadas que huyeron de las atrocidades de la guerra de los Balcanes, concretamente Sarajevo, donde hoy además tenemos el honor de tener unos iniciadores de este proyecto de acogida hace 20 años y de este Distrito 11 en la mesa, Manuel Vila. Barcelona ha creado, creará y creará caminos necesarios, más que nunca, de actuación centradas en la ciudadanía, la memoria y la solidaridad. Pero también pienso, por aquí está Bruno, Pavel, Amaya y otros, ¿no?, que los colegas de la Comisión Europea y principalmente escogieron la Universidad de Barcelona por ser la sede del Observatorio Europeo de Memorias, de la Fundación de Solidaridad de esta universidad, una red que somos más de 30 socios de 25 países y que recibe el apoyo de los programas de Europa por los Ciudadanos, que son los organizadores reales de este congreso y de este evento. Sobre el programa de este sexto encuentro, la conferencia inaugural, que va a tener a continuación, correrá a cargo del historiador ensayista polaco y antiguo disidente político también, Adam Michnik, welcome, el cual dirige uno de los diarios más importantes de Polonia. Luego, las diferentes sesiones que tendrán lugar aquí en el edificio histórico de la Universidad de Barcelona a lo largo del día tratarán y debatirán a través de unas mesas redondas alrededor de las siguientes cuestiones: cómo impulsar la identificación con la Unión Europea, cómo consolidar los logros de la Unión Europea y fortalecer los derechos de sus ciudadanos, o cómo constituir una Unión Europea que involucre a la ciudadanía y la aliente en la participación, el compromiso cívico y la memoria. Para responder a estas preguntas se han organizado diferentes mesas donde sobresale la pluridisciplinariedad y encontraremos sociólogos, geógrafos, filólogos, escritores entre vosotros y vosotras, que es una mezcla real entre la academia y la sociedad civil y sobre todo los diferentes puntos de Europa donde provenís y provienen los participantes. Mañana, día 1, los asistentes nos dividiremos entre dos grupos. Unos continuarán aquí en este edificio tratando las cuestiones de ciudadanía a través del Civil Dialogue, y los que debaterán sobre los conflictos de memoria y las políticas públicas de memoria en Europa nos trasladaremos al Born Centro Cultural y de Memoria del Ayuntamiento de Barcelona para continuar el congreso. Las sesiones irán encabezadas por la intervención del profesor de Estudios Culturales de la Universidad de Columbia, Andreas Huysen, que también está aquí entre nosotros, y a lo largo del día, de la mañana, diferentes especialistas y colegas dialogarán en torno a la situación europea y española en cuanto a políticas de memoria, y se organizará una serie de workshops sobre educación y trabajos en red, networking. Para finalizar la jornada, el colega y amigo investigador Bruno Gropo hará una intervención sobre el estado actual y los debates más recientes de las memorias en Europa. Me gustaría terminar, o avanzar el final de mi intervención, recordando que los programas públicos que ha lanzado la Comisión Europea encuentran su voluntad y descripción en la evolución de muchos de los factores citados anteriormente. Como todas las políticas públicas, en el momento de ser aprobadas, pueden tener y tuvieron detractores y defensores. Pero hay un cambio, bajo mi punto de vista, un desarrollo positivo en dichas políticas. Se trata de la apertura de las mismas hacia la comprensión de la complejidad del pasado y el recuerdo de los conflictos en el presente. En los últimos años, el nuevo programa, el eje Memoria, ha cogido más relevancia y además más diversidad de proyectos. En cierto modo, es una apuesta por los valores de la memoria europea democrática,
para paliar las múltiples crisis de valores que sufre Europa. Además, como nuestra propia experiencia indica, es acertado incorporar estos programas en el marco de políticas activas y de ciudadanía. Sin implicación social no existe tampoco la memoria participativa, que es la que realmente emana y se activa en la ciudadanía. Algunos de los puntos del programa cumple estos objetivos en el marco de las políticas públicas de memoria a escala internacional, europea y transnacional. Quizás lo que más echaríamos en falta es una capacidad de financiación mayor, pues las políticas sobre el pasado y la acción social tejen gran parte de la solidez y del alma mater de la propia Unión Europea. Y la multiplicidad de acciones, entidades, instituciones y redes se multiplican cada año más. Es un tema central y fundamental de los valores cívicos y democráticos en Europa. Pero si me permiten, citando a Sigmund Bauman en su libro El arte de la vida, de la vida como obra de arte, él también, recordando a Simmel, decía que los valores se miden según los otros valores que han de sacrificarse para obtenerlos. Algunos de los valores por los que miles de personas se sacrificaron durante los conflictos del siglo XX, luchando contra la barbarie, han de construir, a mi modo de ver, los nuevos valores transformadores de nuestro presente y nuestro futuro. Estas breves reflexiones nutren el análisis y la necesidad de observar de forma horizontal, comparativa y transnacional las políticas de memoria y ciudadanía en Europa. Aplicarlas a casos locales y nacionales nos abren puertas al trato memorial del presente y del futuro. Nos confirman las prácticas conflictivas y transgresoras de los procesos memoriales y nos advierten de los usos a la carta y los abusos políticos sobre víctimas, violencias y conflictos. La memoria comparada, transnacional, se presenta como un agente transformador que debe y puede cumplir más de un imaginario que cree debate y contrapunto. Limitarnos al impulso de memorias nacionales sin unas prácticas transnacionales puede generar tropas de memoriales nacionales y nacionalistas de efectos contrarios a la conectividad memorial. Aceptando el reto actual de actuar con transnacionalidad, transculturalidad y multiplicidad, se podrá conseguir, tal como afirma la profesora Marianne Hirsch, una nueva ética de la transculturalidad memorial. Esta es la ética que impulsa los procesos de conectividad, solidaridad y participación e implicación ciudadana, bajo mi punto de vista. Obviamente, estas acciones generan movilización y uno de los conductos más activos de la acción memorial es la acción ciudadana. Acción como resistencia en clave presente, utilizando elementos del pasado. ¿Pero qué resistencia? Pues la resistencia a la violencia, a la exclusión, a la injusticia y también a la inactividad pasiva. Por ello, algunos y algunas, muchos, apelamos y reconocemos la capacidad transformadora e interpeladora de las políticas participativas y de memoria. ¿Cómo trabajar dentro de una multiplicidad comparativa y mutación permanente de memorias en un ámbito tan complejo como el europeo y más allá de Europa? Esta puede ser una de las cuestiones fundamentales de las que trataremos hoy y mañana y uno de los retos que plantea este Congreso y las políticas públicas de la Unión Europea. Igualmente, para nosotros fue una pregunta fundacional del Observatorio Europeo de Memorias, siempre en plural, que significa múltiple pluralidad, aunque parezca un oxímoron. Perdonad mi extensa introducción, pero agradezco a todos y a todas las participantes su asistencia y a este equipo de trabajo mixto entre la Comisión, el Observatorio y la Universidad, a los amigos colaboradores y a todo el equipo, también a las traductoras y a los presentes a la mesa. Buena suerte, buen trabajo y muchas gracias. Moltes gràcies, Jordi Guixé. Muchas gracias. Que como hemos dicho en la presentación, es el director del Observatorio Europeo de Memorias de la Fundación Solidaridad de la Universidad de Barcelona, pero además también es historiador y profesor asociado de nuestra universidad. Gracias. Y ahora damos la palabra al señor Francisco Fonseca, que como director general de Justicia y Consumo de la Comisión Europea, tenemos el placer que nos acompañe en este evento y que pasará a expresarnos unas palabras. Gracias. Buen día. Bienvenidos. Muchas gracias por esta invitación. Y no se preocupen, no les pienso torturar más con mi catalán con acento de Valladolid. Señora vicerrectora, señor director general, presidente de la Fundación, querido amigo y presidente de ROM, ante todo,
comenzar con unas palabras en nombre del comisario Avramopoulos y de la Comisión Europea, al cual tengo el honor de presentar en este acto. Y estas palabras son de agradecimiento a la Universidad de Barcelona, de agradecimiento a mis colegas, de agradecimiento a todos aquellos que han permitido celebrar este congreso en unas condiciones tan magníficas que, como las de este Paraninfo, y que no pueden hacer sino obligarnos a conseguir, Jordi, un exitoso seminario, porque el desafío está aquí mismo, en esta historia que nos contemplan estos muros. Yo creo que la discusión que tenemos en este congreso, en este seminario, va a ser fundamental. Y lo creo porque, efectivamente, el título de European Union Citizenship in Challenging Times responde exactamente a lo que está ocurriendo en estos momentos. Vivimos tiempos en los cuales, como diría aquella vieja película que trata precisamente sobre la salvaguardia del Museo del Prado en tiempo de la Guerra Civil Española, es la hora de los valientes. La ciudadanía europea es un instrumento poderosísimo. Es un instrumento en el cual aunamos valores, los valores que son propios de nuestra historia, de nuestras divisiones, de nuestros enfrentamientos, y la mejor manera de resolverlos con un aliento común. Ahora bien, la ciudadanía no puede ser solamente un instrumento procesal. Todos hemos demostrado, todos, instituciones, gobiernos, parlamentos, ciudadanos, todos hemos demostrado en 60 años de construcción europea que hemos sido capaces de levantar lo que Jürgen Habermas llamaba un patriotismo constitucional. ¿Estamos orgullosos de qué? Estamos orgullosos del proceso, de las reglas, que más allá de nuestras diferencias, más allá de las divisiones, más allá de esta Europa en la que todos somos un conjunto de aliens, aliens en el sentido latín del alter, los bárbaros, los que va a Gaddafi, hemos construido unas reglas para vivir juntos y construir estos valores. La pregunta en estos momentos, de ahí Challenging Times, es si este proceso es suficiente en sí mismo. Y yo creo que hay una reflexión fundamental que tenemos que hacernos. Y esta reflexión fundamental es la que los organizadores han colocado perfectamente en este congreso. Porque, en modo de ver, no puede existir una ciudadanía, iba a decir europea, pero iba a decir común. No puede existir una ciudadanía común si no conseguimos que haya un sentimiento de pertenencia. No puede existir una ciudadanía común si no hay un sentimiento de participación en este proceso. Y, finalmente, no puede haber una ciudadanía común si no hay un sentimiento que esta ciudadanía me protege. Y de eso es de lo que vamos a hablar aquí. De eso es lo que vamos a discutir durante estos dos días. De una ciudadanía en la cual tengo que apropiarme, una ciudadanía que tiene que estimular el sentimiento de pertenencia. Y, si me permiten, yo creo que esto es la parte más fácil. Porque cuando yo salgo de la Torre de Marfil de Bruselas y me expongo a este tipo de debates, yo me doy cuenta que todo el mundo se siente dentro de esta pertenencia a la ciudadanía. Eso sí, como el burgués gentilhombre de Molière, que hacía prosa sin saberlo. Pero díganle a nuestros hijos si entenderían la vida sin Erasmus, sin la libre circulación del espacio aéreo, sin la capacidad de moverse, sin la capacidad de vivir más allá de su entorno próximo. Y este proceso ha calado. Tal vez lo que conviene hacer es que no lo demos, no consideremos esto como un derecho natural, sino algo por lo que hay que luchar. Porque la pertenencia, la apropiación, también significa luchar por ello. En cambio, hay dos fronteras nuevas, a mi opinión, que tenemos que estimular. Y este debate es fundamental. La primera es: la ciudadanía exige participación. Mis colegas, Marguerite Boulanger, que está allí, está aquí en primera fila, les hablará de ello con más detalle,
pero una tarea fundamental es garantizar que los ciudadanos europeos nos apropiemos con nuestra participación del proceso político en Europa. En las elecciones al Parlamento Europeo del 2019 y en el próximo nombramiento de la Comisión Europea, tenemos que formalizar, tenemos que exigir como ciudadanos europeos la formalización de este proceso del Spitzkandidaten. Es decir, los ciudadanos tenemos que saber que a la hora de votar una lista para el Parlamento Europeo estamos votando por un nombre para presidir la Comisión Europea. Tenemos que conseguir darnos cuenta que las elecciones al Parlamento Europeo no es algo lejano, distante, algo que queda bien elegante para los salones de las élites europeas, sino que es fundamental para nuestras vidas. Y si no, díganme ustedes, a margen de que estemos a favor o en contra, y les cuento un último ejemplo, díganme ustedes si en los dos debates políticos que tal vez más nos dividen Europa en estos momentos, el TTIP con los americanos y las negociaciones del Privacy Shield con los americanos, en materia de transferencia de datos, si no es necesario importante el control político democrático que tenemos gracias al Parlamento Europeo. Y finalmente, no puede haber ciudadanía si no nos sentimos protegidos por la ciudadanía. Si no conseguimos que Europa nos demuestre que nos concede derechos efectivos que nos protegen en nuestras vidas, en libre circulación de personas, en protección consular en el exterior, en la capacidad de garantizar que nuestra protección de fronteras, nuestra seguridad como ciudadanos, está mucho más garantizada y mucho más asegurada democráticamente por este esfuerzo en común que tenemos en Europa. Y ya mi última palabra, permítame decirles que para hacer todo esto lo que nos hace falta es este tipo de seminarios. Tenemos que apoyar, tenemos que sostener, perdónenme el anglicismo, tenemos que apoyar a la sociedad civil. Tenemos que garantizar la emergencia de una sociedad civil europea organizada. Y eso no se consigue solamente con dinero. Cierto es que, Jordi, tener la subvención os ayuda, pero tenemos que garantizar que por lo necesario para que sea una mecánica que va bottom-up, una mecánica que nos hace participar todo el proyecto. Y si lo hacemos, señoras y señores, si lo hacemos, conseguiremos que este proyecto de ciudadanía sea real. Permítanme ya terminar con una cita, pero yo creo que me viene un poco al pelo, al menos de mi filosofía. Yo tengo la gran ventaja de haber conocido a un gran poeta griego, Constantino Cavafis, primero en catalán, a través de la traducción de un gran poeta, Carles Rivas. Y lo que tenemos que hacer es, como diría Carles Rivas en Viaje a Ítaca, bon viatge pel guerrer que al su poble son fidels. Tenemos que conseguir hacer este viaje, pelear y el pueblo y ser fieles al pueblo, a nuestras sociedades democráticas, que son lo que hemos hecho en este proceso de construcción europea. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Fonseca, y seguidamente pasaremos la palabra al señor Manel Vila, director general de cooperación del Gobierno de Cataluña, que fue también exgerente del distrito 11 Barcelona-Sarajevo y desde hace dos años, si no me equivoco, fue nombrado ciudadano de honor de la ciudad de Sarajevo. Quan vulguis. Buen día, buenos días. Antes de todo, agradecer la invitación en la inauguración de las jornadas. Vengo en representación del Gobierno de Cataluña y de una consellería donde memoria, transparencia, buen gobierno, cooperación, paz y derechos humanos está en el mismo departamento que dirige el conseller Raúl Romeva. Memoria, transparencia, buen gobierno, cooperación, paz y derechos humanos. Hablaba en la inauguración Jordi Guixé de memoria, ciudadanía y solidaridad. Creo que estamos totalmente incardinados en este proyecto. Cuando me comentaron de asistir a la inauguración, también viendo el tema de las jornadas, pensé, quizás también Javier me llama
porque soy hijo de un refugiado que estuvo 2 años en Argelès y San Ciprien antes de atravesar Europa en la Segunda Guerra Mundial, quizás como nieto de una persona que aún está, una persona que aún está en una fosa común, de estas que en España cuesta tanto abrir. Pero esto es para mí la ciudadanía europea. Les quería explicar una anécdota del febrero del 96 en el castillo de Liubliana, en una conversación que estaba el entonces responsable de exteriores de la Unión Europea, Javier Solana, hablando con Pascual Maragall, el alcalde de Barcelona que dirigía el distrito 11. Un señor muy mayor se dirigió a estas dos personalidades, tuve el honor de estar en esta conversación, y les pidió que se dirigieran a una ventana del castillo de Liubliana y les enseñó su casa, en un ambiente verde, precioso, Liubliana, les enseñó su casa y les dijo: nací en el Imperio Austrohúngaro, luego tuve pasaporte del Reino de los Serbios, viví la ocupación nazi, luego he sido ciudadano yugoslavo, durante un tiempo ciudadano italiano, ahora soy ciudadano esloveno, pero yo siempre viví en la misma casa, y esto es Europa. Me presentaban también como ciudadano honorífico de Sarajevo. Este congreso se hace aquí en Barcelona y Barcelona, como les han recordado en la presentación, tuvo una relación muy especial con la ciudad de Sarajevo durante la Guerra de los Balcanes. En un alarde administrativo de aquellos que nos tenía a menudo constantemente el alcalde Maragall, Sarajevo fue nombrado el distrito 11 de la ciudad para coordinar toda la solidaridad que entre una ciudad sitiada, una ciudad bombardeada, en finales del siglo XX, vivía la misma situación que vivió Barcelona durante la Guerra Civil del 36 al 39. Barcelona, sin ningún interés militar, fue bombardeada por la aviación italiana. Sarajevo, del periodo del 92 al 96, fue sitiada sin ningún objetivo militar más que forzar la conciencia de una comunidad para que se rindiera y forzar la rendición a los acuerdos que habían hecho las potencias regionales. Nos unen más cosas de las que nos separan, pero no podría dejar pasar este momento de unas jornadas sobre memorias sin recordar el silencio de la política, el silencio de los medios y el silencio de la comunidad internacional. Hoy Zagreb, Belgrado, Skopje, su calle más importante ya no se llama Mariscal Tito. En Sarajevo, la calle más importante se continúa llamando Mariscal Tito, pero la plaza mayor se llama Plaza de Susan Sontag. Susan Sontag entró en febrero del 93 con Goytisolo, con muchos intelectuales, para denunciar el sitio de Sarajevo. Los intelectuales hicieron su denuncia, pero Susan Sontag se quedó en Sarajevo y cada día interpretaba en el Teatro Nacional Esperando a Godot. Esta obra de teatro, monólogo, donde durante todo el acto está esperando a Godot, Godot nunca llega, y era su manera de explicarles a la ciudadanía de Sarajevo que no esperaran que la comunidad internacional reaccionara, sino que tenían que reaccionar ellos. Sarajevo aguantó sola y hoy se explican los acuerdos de Dayton y la posguerra, pero no el silencio mediático y el silencio de la comunidad internacional. Un día nos costará explicar el silencio y la inacción en la crisis de Siria y la crisis que llamamos de refugiados, que no es otra cosa que una crisis de valores europeas. Nos costará explicar por qué la comunidad internacional no reaccionaba. Y como decía ahora mismo Francisco Fonseca, quien tiene que reaccionar es la ciudadanía organizada. El acto de ayer en la apertura de las jornadas
de reconocimiento Walter Benjamin honora la memoria y los proyectos que lleva adelante el Observatorio Europeo de las Memorias. Memorias, siempre en plural. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues empiezo con lo último que comentaba Manel. Después de la recepción en el día de ayer con el concierto Farem la revolució i la tornarem a fer, haremos la revolución y la volveremos a hacer, de Lídia Pujol, con la participación especial del intérprete Manel Camp, que interpretó su Requiem para Walter Benjamin, con el que se quiso recordar a miles de personas refugiadas de las guerras del siglo XX y rendir homenaje a las luchas ciudadanas y a todas las personas que actualmente llegan a las puertas de Europa en busca de asilo. Después de esta recepción que les comentaba, damos paso ahora y acompañados además por mensajes incrustados en las paredes de esta, yo decía ayer, antigua o vieja universidad, pero moderna a la vez, mensajes que tenemos a la izquierda y a la derecha de esta mesa en la que estamos. A la izquierda, sensación, entendimiento. A la derecha, meditación, sentimiento. Pues acompañados de todo esto, damos paso, como les decía, a la inauguración de este Congreso sobre Ciudadanía Europea en tiempos de retos. Este congreso organizado por la Comisión Europea en Barcelona a través del Observatorio Europeo de Memorias de la Fundación Solidaridad de la Universidad de Barcelona y que cuenta también con la colaboración del BORN, Centro de Cultura y Memoria. Este congreso nace a partir del encuentro internacional de entidades, grupos de investigación e instituciones que han recibido, como ya se ha dicho anteriormente, financiación de la Comisión Europea para proyectos relacionados con las políticas de memoria y que cada año se celebra en una capital europea diferente. Este año nos toca, como yo decía ayer, en una universidad excepcional que se sitúa en una ciudad vibrante como Barcelona. No solamente se reunirán las entidades relacionadas con los trabajos de memoria, sino que se sumarán también las que han recibido financiación para proyectos de ciudadanía. Estas dos ramas dependen del programa Europe for Citizens, que se encuentra bajo el control del comisionado de Migración, Asuntos Internos y Ciudadanía. Este congreso internacional llega en un momento óptimo, también se ha comentado aquí por los diferentes ponentes, para dejar claro qué discurso y qué posicionamiento adopta la ciudad de Barcelona, hacia dos problemáticas diferentes pero vinculadas. Una es la ciudadanía ante la crisis económica y humanitaria que vive Europa y la otra, los problemas que comporta la gestión del pasado y la necesidad de elaborar unas políticas de memoria. Ante la crisis de valores que vive la Unión Europea y el vergonzoso papel que están teniendo los diferentes países que forman parte, el Ayuntamiento y la Universidad de Barcelona han tomado la iniciativa en cuestiones candentes como la acogida de refugiados o buscar alternativas más sociales a las políticas económicas de austeridad que condenan a la miseria a gran parte de la población. Asimismo, el legado del pasado está lleno de conflictos que se sirven en la actualidad, en el presente. Conflictos que en España se viven acaloradamente y que van desde la situación de personas desaparecidas. Barcelona, que se ha sumado a la querella también de Argentina, ha previsto la necesidad de crear instrumentos para gestionarlos y poner límites de actuación, como es el comisionado de programas de memoria. Asimismo, estas problemáticas han conducido al Ayuntamiento a buscar aliados para abordar los conflictos desde una forma transnacional. En el caso de la crisis de refugiados, colaborando con otros ayuntamientos europeos. En el caso de la memoria, trabajando en redes como la del Observatorio Europeo de Memorias de la Fundación Solidaridad de la Universidad de Barcelona. Estamos en unas fechas en las que estamos desarrollando este
Congreso, en la que nos se han producido muchos hechos que, en fin, que vale la pena recordar. Pero entre ellos hay uno que querría destacar. En el 29 de mayo de 1936, hace 80 años, un hecho casi olvidado, pero que fue crucial, de crucial importancia en nuestra historia. Ese día, en la población de Yeste, Albacete, se produjo una masacre de campesinos en un enfrentamiento con la Guardia Civil, que algunos escritores e historiadores consideran que fue la antesala, el comienzo de la Guerra Civil Española. Cito este porque nos toca muy, muy, muy de cerca. Y lo cito para añadir también que pensemos en el lema que acompaña al Congreso. Lo decía al principio Jordi Guixé: ciudadanía europea en tiempos de retos, recuerda, implícate y debate. Y sin más, muchísimas gracias por estar aquí. Esperamos que este encuentro sea muy fructífero para todas y todos. Y seguidamente pasaremos ya a presentar la conferencia inaugural de Adam Michnik, que empezará de inmediato en cuanto se haga la presentación. Muchísimas gracias y hasta siempre. It's my great honor and privilege and a pleasure to introduce the keynote speaker of today, who is Adam Michnik. Adam Michnik is the post-war generation, but Tony Judd called the post-war generation, born in 1946. He was born into a country and continent that was deeply traumatized by the war and the violence that had happened not many years before. And therefore, I think it's no coincidence that he chose as a profession to become a historian. We're talking about memory, and he is someone who became a historian or wanted to become a historian in order to, I think, understand what happened in his country and what happened in Europe at the time during the Second World War. He was born in a country which, as we know, was not very fortunate. It was a country which was part of the Soviet Empire. It was a country that suffered the abuses of human rights, that suffered the violence. And so he was somebody who became at a very young stage, at a very young age, involved in the activism. He became a political activist, he became a human rights activist, he became somebody who was a civic activist in the large sense. And he was somebody who, throughout his political career and his professional career as a historian, advocated nonviolence, dialogue, respect, and mutual understanding. So what he argued and what he advocated, and I think that's still his position today, is that if there is any change, that change has to be based on the respect for the others. Even though we have differences of opinions, we have to respect the different opinions, we have to value the others, even though we don't agree with them, even they're our political enemies or political opponents. And he is also somebody who was very active in the civil society. He was put in a prison at a very young, at a tender age of 22, when he was involved in the student movement at Warsaw University. So this was in 1968. And then he was involved with the movement of the workers, the labor movement, trying to bridge the labor movement and the intelligentsia of Poland. He was also somebody who was active in journalism. One of his great achievements is establishment of the liberal, the open media in Poland, the Gazeta Wyborcza, which was established in 1989. And it was not only a journal, it was not only a way of informing the people, but it was really a debate, a platform for a democratic and civic education, if you want. So, as I understand, the Gazeta Wyborcza introduced a mass audience of readers. It had readership of hundreds of thousands of
readers at a certain point. And so he introduced through this this newspaper, he introduced not only his spiritual mentors, such as Leszek Kolakowski, the philosopher, or Czesław Miłosz, the poet and the writer, the Nobel Prize winner. But he also introduced a lot of the Europeans, such as we heard the name of Jürgen Habermas, but also Jacques Derrida, Michel Foucault, and many others. So Gazeta Wyborcza still is, and it was a real instrument, a real platform for civic education. Among the many qualities that he has is also an ability to tell the future. There's a little story that in July 1989, he was visiting his friend and his close partner in the struggle to bring freedom to the Eastern European countries, Václav Havel. He was visiting Václav Havel in July 1989 in his country cottage. At the time, Adam Michnik was already a member of the parliament, of the Polish parliament, the newly elected the free parliament in Poland. And he was telling Václav Havel, who then was just a dissident, he was between prison and not really sure about the future. He was telling Václav, by the end of this year, he will be the president of Czechoslovakia. And at that time, it seemed completely mad. It seems like it will never happen. And I think Václav Havel was completely surprised and said, well, you must be mad, you know, this is not. But in fact, by December 1989, Václav Havel was elected after the peaceful revolution that took place in Czechoslovakia. He was elected the president of the new country. So I think taking into account and consideration your future telling abilities, we look very much into what you tell us about the future of the European citizenship and Europe. And panie Adame, proszę bardzo, the floor is yours. Pani rektor, panowie profesorowie, drodzy przyjaciele. To dla mnie wielki zaszczyt, że mogę na tym uniwersytecie, w tym mieście podzielić się z Państwem kilkoma refleksjami. Kiedy słuchałem tego, co mnie mówił Papa Paweł, to miałem wrażenie, że jestem na swoim pogrzebie, bo tylko na pogrzebach się mówi o nieboszczyku same dobre rzeczy. Więc chcę ostrzec, że ja przy bliższym poznaniu tracę. Mówię do Państwa jako Europejczyk, który jest Polakiem. To znaczy, mówię do Państwa jako ktoś, kto dzisiaj uczestniczy w dwóch kryzysach. W kryzysie europejskim i w kryzysie polskim. I o tym chcę powiedzieć kilka słów. Tu była mowa już o tym, co w maju 36 roku wydarzyło się w Albacete i czym była w tamtych latach Barcelona. Otóż Barcelona dla mnie jest jakby ilustracją dwóch różnych, bardzo istotnych tradycji Hiszpanii. Z jednej strony to jest tradycja
wojny domowej. To jest tradycja wojny, która dramatycznie podzieliła Hiszpanię, a ten podział stał się symbolem podziału w Europie, na kontynencie. Kiedy obserwujemy tak drastyczny konflikt, to trudno mówić, że jest to po prostu wojna dobra ze złem. I tu, w Barcelonie, można było obserwować z jednej strony wielką szlachetność strony republikańskiej, ale też tu można było widzieć zbrodnie sowieckiego KGB, które próbowało zdominować stronę republikańską. Tu można było obserwować później praktykę dyktatury frankistowskiej, która chciała łamać tożsamość katalońską. Obserwowaliśmy dyskryminację tożsamości katalońskiej, ale też tu, po epoce transformacji, Katalonia mogła bezpiecznie cieszyć się swoją tożsamością kulturalną, etniczną, intelektualną. Więc ta druga wielka tradycja hiszpańska, tak ważna dla całej Europy, to tradycja hiszpańskiej transformacji. Dla mnie, dla Polaka, to było niezwykle doniosłe doświadczenie. Spoglądając na Hiszpanię, na dialog obecny w Hiszpanii pomiędzy opozycją antyfrankistowską a elementami Aggiornamento w obrębie Kościoła katolickiego, obserwując aktywność niezależnych intelektualistów hiszpańskich i związków studenckich, spoglądając na praktykę Comisiones Obreras, analizując myśl hiszpańską, wspaniałą hiszpańską literaturę Goytisolo, Rafael Alberti, Sempruna i wielu innych. My w Polsce rozumieliśmy, że trzeba w nowy sposób myśleć o sposobie radzenia sobie z dyktaturą. Wojna się skończyła, napisał Jorge Semprún, i trzeba było uczyć się myśleć nie o wojnie, ale o pokoju. I transformacja hiszpańska inspirowała transformację w Polsce drogą negocjacji, kompromisów, dialogu, a nie drogą przemocy, insurekcji czy rewolucji. Dzisiaj pytamy, czy to, na co spoglądamy w Europie, czy to jest zmierzch, czy to jest początek końca projektu Unii Europejskiej.
Obserwujemy renesans nacjonalizmów i egoizmów narodowych. Renesans separatyzmów, renesans ksenofobii i myślenia o tym innym, nie jak o partnerze, tylko jak o wrogu. Spoglądamy z niepokojem na referendum brytyjskie, które ma zdecydować, czy będzie Brexit. W tym referendum bardzo często rządzą emocje, jak we wszelkich konfliktach, które definiuje nacjonalizm. I obserwujemy osobliwą koalicję antyeuropejską skrajnej tak zwanej lewicy i skrajnej tak zwanej prawicy. Powiadam tak zwanej, dlatego że można postawić sobie pytanie, czy rzeczywiście dzisiaj ta różnica prawica-lewica, czy ona poprawnie opisuje dzisiejszą europejską rzeczywistość? Czy rzeczywiście dzisiaj nie lepiej opisuje tę rzeczywistość podział na zwolenników społeczeństwa otwartego i społeczeństwa zamkniętego? Niemniej jednak dziś obserwujemy tą koalicję, która uderza w zasadę projektu Unii Europejskiej. Już we Francji widzieliśmy wiele lat temu, jak podczas referendum w sprawie Maastricht przeciwko wspólnie głosował Front National i komuniści. Syndrom weimarski jako hasło pojawia się dzisiaj w debacie europejskiej. A skoro tak, to można przypomnieć 32 rok w Berlinie, wielki strajk przeciwko rządowi socjaldemokratów w kraju pruskim, gdzie na wspólnej trybunie liderów strajku stoją razem Goebbels i Walter Ulbricht. Wspólnie skalizowali się na ten moment, żeby zadać cios demokracji weimarskiej. I mówili do siebie: Genosse Ulbricht, Genosse Goebbels, dwaj to towarzysze. Jak patrzę na to polskim okiem, to jest to dla mnie zapowiedź tego, co się stało w 1939 roku. Tego paktu Ribbentrop-Mołotow, który zniszczył polską niepodległość. Więc jeżeli nazizm i bolszewizm wspólnie zniszczyły ład demokratyczny w okresie międzywojennym, to wolno zapytać po wojnie, w imię jakich wartości stworzono wspólnotę europejską, która z czasem przekształciła się w Unię Europejską. Otóż wydaje się, że ta wspólnota europejska świadomie tworzyła swoją tradycję, aksjologię, swoją formę życia. To była demokracja parlamentarna, to były prawa człowieka, państwo prawa, społeczna gospodarka rynkowa, w
której jest miejsce na troskę o przegranych, o bezrobotnych, o wykluczonych, o prawa ludzi pracy. W tym sensie Unia Europejska to jest odrobiona lekcja po nazizmie i po bolszewizmie. Jaki jest sens tej lekcji? Pierwszy sens, jak mi się zdaje, jest taki, że demokracja jest organizmem delikatnym, wrażliwym i przez to bywa śmiertelna. Dlatego zagrożeń dla demokracji nie wolno lekceważyć, a tej demokracji trzeba bronić. Jeżeli demokracja w Niemczech, w Weimarskich przegrała, to dlatego, że jej nikt nie chciał bronić. Dlatego, że wydawało się, że wszystko jest lepsze niż ten okropny, nudny syndrom demoliberalny. O demoliberalizmie z pogardą wyrażali się i naziści, i bolszewicy. A co proponowali w zamian? W zamian proponowali koszmar. Dante w włoskiej komedii opisał piekło, a naziści i bolszewicy je stworzyli w swoich krajach. Lekcja jest jeszcze i taka, że wtedy ogłoszono świat demokracji, świat wartości liberalnych, jako świat w ruinie, świat zdychający. W zamian proponowano utopię wielkiej zmiany, że oto na gruzach tej zgniłej, skorumpowanej, zdegenerowanej demokracji zrobimy nowy, wspaniały świat. On może być narodowy, jak twierdzili faszyści, może być międzynarodowy, jak twierdzili bolszewicy, może być ufundowany jako rezultat walki klas, albo też jako rezultat walki ras. Niemniej jednak zawsze on jest zbudowany na wykluczeniu, destrukcji, unicestwieniu pewnej części społeczeństwa. Jeżeli świat jest niesprawiedliwy, to system, który nim rządzi, trzeba obalić i zbudować coś nowego. Mówili nam rzecznicy nowych, wielkich utopii. I kiedy dzisiaj słyszymy podobną retorykę wzywającą do unicestwienia Unii Europejskiej, to mamy obowiązek pamiętać, czym wtedy skończyły się te powtarzane slogany o końcu demokracji, o kryzysie kapitalizmu, o tym, że w gruncie rzeczy tu nie ma czego bronić, bowiem demokracja parlamentarna jest, jak twierdzili bolszewicy, inną formą dyktatury burżuazji, albo też, jak twierdzili naziści, formą dyktatury oligarchii żydowskiej nad światem. Wreszcie nauczyliśmy się z tamtej lekcji tego, że zawsze są różne możliwości reagowania na kryzys i na konflikt. Jedna droga, o tym już dzisiaj była mowa, to jest droga dialogu. A druga droga to jest droga wojny domowej. I dziś
w naszych czasach, po 1989 roku, byliśmy świadkami strasznej wojny na Bałkanach, w wyniku której rozpadła się Jugosławia. I to jest wojna, w której nie było zwycięzców. Wszyscy przegrali. Zwyciężył duch szowinizmu, etnicznej nienawiści i te rany, jakie wtedy zostały zadane, będą bardzo długo leczone. Dalej. Stajemy dzisiaj w obliczu dla mnie, dla Polaka, wyjątkowo bolesnego wyzwania. O tym już była dzisiaj mowa. Sprawa uchodźców. Ja jestem tym Europejczykiem, który przyjechał do Hiszpanii, a więc do kraju, gdzie żadna partia polityczna nie buduje swojej tożsamości na nienawiści do uchodźców. W moim kraju jest inaczej. W moim kraju znaczące siły polityczne, także siły obozu rządzącego, budują swoją tożsamość na konsekwentnym podsycaniu nienawiści do uchodźców. Tak się dzieje w kraju, którego naród, polski naród, przez dziesięciolecia był narodem uchodźców. To się dzieje w kraju, który o sobie z dumą często mówił, że jest krajem katolickim. I oto obserwujemy skuteczną propagandę nienawiści do uchodźców. Najważniejsi politycy rządzącej formacji w Polsce mówią, że uchodźców trzeba się bać, bo oni mogą do Polski przywlec choroby jakieś, że muzułmańscy terroryści będą gwałciły katolickie kobiety. I tak mówi mainstream. To nie jest przestępczy, ekstremalny margines. Polska nie jest jedynym takim krajem w Europie. Tym samym językiem przemawia obóz rządzący w Budapeszcie. Podobnym językiem przemawia Miloš Zeman, prezydent Republiki Czeskiej. I podobnym językiem przemawia pan Fico, premier Republiki Słowackiej. Innymi słowy, tak zwana czwórka Wyszehradu, która była przez lata całe pokazywana jako pozytywny przykład przejmowania wartości europejskich. Że w przeciwieństwie do Bałkanów, Wyszehrad gwarantował stabilność, pokój i demokrację w sercu Europy. Dzisiaj tam zmienia się paradygmat i na miejsce paradygmatu, którego symbolem był Václav Havel czy Karta 77, czy Solidarność w Polsce. Paweł tu cytował nazwiska Kołakowskiego, Miłosza, ja bym dodał, Jacka Kuronia, Tadeusza Mazowieckiego, Bronisława Geremka. Bym powiedział o etosie Solidarności. Dzisiaj zmienia się paradygmat i jakby obserwujemy odrodzenie demonów lat 30.
To jest niesłychanie ważne w kontekście roli Rosji rządzonej przez Władimira Putina. Polityka Rosji, putinowskiej, to polityka imperialna, to próba odnowienia mitu imperium wielkiego mocarstwa, które przyznaje sobie prawo do dominowania innych krajów i narodów. I które prowadzi politykę zamrożonych konfliktów i wojen hybrydowych. I to obserwowaliśmy w Gruzji, w Ukrainie. Obserwujemy to w krajach, w trzech republikach bałtyckich, czy na Kaukazie, w Karabachu. Stale podgrzewany konflikt między Armenią i Azerbejdżanem. I wreszcie w Mołdawii. To jest wysiłek permanentnego destabilizowania tego, co się dzieje w Unii Europejskiej. I nieprzypadkowo rozmaite siły we Francji, w Niemczech, w Hiszpanii, w Polsce. Wszystkie te siły na Węgrzech, w Grecji, które destabilizują, czy próbują destabilizować Unię Europejską, są czy to finansowane, czy inspirowane, czy wspierane przez politykę Władimira Putina. Jednocześnie Putin proponuje inny model państwa na okres postkomunistyczny. To nie ma być państwo demokratyczne, to ma być państwo autorytarne. Autorytarne to znaczy takie, gdzie istnieją instytucje demokratyczne jako dekoracja, ale które o sobie mówi, jesteśmy demokracją suwerenną. Co to znaczy suwerenna demokracja w ustach Władimira Putina? To znaczy, że ja, Władimir Putin, mam prawo każdego z moich oponentów jutro zamknąć do więzienia i żadna Bruksela, żaden Strasburg, żadna Haga nie będzie mi mówiła, że mi nie wolno tego robić. Mogę suwerennie gwałcić konstytucję. Mogę suwerennie łamać zasady demokratyczne. Wszystko to mogę i to jest idea Władimira Putina. I myślę, że nie jest przypadek, jakich on miał w Europie sojuszników. Z jednej strony to był ówczesny prezydent Ukrainy Janukowycz. Z drugiej strony to był ówczesny premier Italii Berlusconi. Więc ten taki melanż Berlusconiego z Janukowyczem i z Łukaszenką, to w sumie nam daje Władimira Putina i jego model państwa. Wydaje się wreszcie, że to, co jest niebezpieczne w tej wschodniej części Unii Europejskiej, to jest scenariusz grecki. To jest korumpowanie elektoratu, społeczeństwa za pieniądze uzyskane z kredytu czy od Unii Europejskiej.
w takim kraju jak Polska to jest bardzo niebezpieczne, dlatego że zwycięża tam pewien obraz Unii Europejskiej, nie jako wspólnoty, gdzie uzyskuje się pewne prawa i przywileje, ale też i pewne obowiązki, ale jako takiego wielkiego worka z pieniędzmi, do którego można bezkarnie sięgać. I to, co jest bardzo niebezpieczne, to jest to, że w pewnym momencie ten worek może okazać się zamknięty, zawiązany. I oczywiście wtedy znowu można mówić, że wszystkiemu jest winna Bruksela, bo nie daje pieniędzy. Dlatego obowiązkiem jest tłumaczenie własnemu społeczeństwu, nawet za cenę utraty popularności, że Unia polega na czym innym. Jeżeli chcemy być w Unii Europejskiej, a chcemy, to się wiąże z zobowiązaniami. Tej postawie antyeuropejskiej towarzyszy bardzo niepokojące zjawisko odnowienia się religijnego fundamentalizmu. Problem religia, a demokracja od dawna towarzyszy Europie. Bo więc religia jest ludzką potrzebą, nieusuwalną i ważnym elementem życia publicznego. Ale kiedy religia przeobraża się w ideologię polityczną i się staje ideologią państwa, to jest prosta droga do nietolerancji i do dyktatury. Więc z jednej strony mamy kontekst terroryzmu i uchodźców. Z drugiej strony mamy kontekst Władimira Putina i jego polityki. Mamy wewnętrzny kryzys w Europie, bo mamy poczucie, że wciąż jest za mało Europejczyków, za mało europejskiej opinii publicznej, że w tej chwili obserwujemy wielką falę egoizmów i ksenofobii. I wreszcie mamy Stany Zjednoczone przed wyborami. Jeżeli prezydentem tam zostanie Trump, to oznacza, jak mi się wydaje, koniec dotychczasowej architektury świata. Jeżeli zwycięży Trump, to skutki tego mogą być takie, jakie były skutki bomby atomowej zrzuconej na Hiroshimę. Repliką na te wszystkie możliwe ekstremizmy i na tą najgorszą twarz Ameryki w postaci Trumpa nie może być przemoc. Repliką musi być idea społeczeństwa otwartego. Tak jak ją najpełniej sformułował Václav Havel w swoim eseju Siła bezsilnych. Moc bezmocnych. Ja pamiętam, jak ten tekst powstał, to była taka mini Biblia dla ruchu dysydentów. To była najpełniej sformułowana filozofia tego fenomenu dysydenckiego w Europie Centralnej i Wschodniej. Potem wydawało się, że wchodzimy w normalny świat demokracji i ten tekst nie był przypominany. Ale dziś, jak się zastanawiam, to myślę, że on się znów stał bardzo aktualny.
Dlaczego? Dlatego, że Europa się sama nie uratuje. Europę mogą uratować tylko Europejczycy. A Havel pokazuje, jak każdy człowiek może stać się obrońcą najcenniejszych wartości, dla których warto się angażować. Przeciwieństwem idei Havla jest to, co brytyjski historyk Norman Davies nazywa demokracją kanibali. Co to znaczy? Znaczy, że mamy demokratyczne wybory i ta partia, która wygrywa te wybory, zjada, spożywa polityków z tej partii, która przegrała te wybory. No, pierwszym takim przykładem demokracji kanibali był oczywiście Adolf Hitler, bo on doszedł do władzy drogą wyborów parlamentarnych, o czym zawsze warto pamiętać. I w tym sensie o tym nie wolno zapominać, że nie przemoc, ale świadoma partycypacja musi być odpowiedzią na te zagrożenia. Jeżeli z jednej strony nam proponuje się przemoc kanibali, to trzeba odpowiedzieć, że nie. Kompromis, dialog i kompromis to jest chleb i wino demokracji. Więc mam nadzieję, że wypijemy dzisiaj kieliszek wina za europejską demokrację. Dziękuję Państwu za uwagę. Coffee time now, okay?